Hace 15 años yo ingresé a la iglesia adventista del séptimo día. Mi familia, mis hijos son tres. El segundo, el de en medio, él nació con problemas del sistema nervioso. Entonces tuvimos que someterlo a medicamentos, con terapias, con el médico. Luego nos dijeron que necesitaba un tratamiento de 6 meses. Había que llevarlo cada 15 días. Cada tratamiento iba a salir en 500 pesos. Pero ahí escuchamos hablar del fondo de inversión y con nuestro niño así. Entonces mi esposa y yo decidimos, si le vamos a dar los 500 a la médico, mejor lo damos a la iglesia en el plan de inversión. Y empezamos cada cita, cada 15 días, en lugar de llevar los 500 a la médico, los 500 iban al plan de inversión. Y cumplidos los 6 meses, el niño sanó, el niño se recuperó. Antes yo era albañil. Yo me lastimé de la columna y pues tuve que dejar la albañilería. Y entonces nos dedicamos a vender ropa. Pero ese trabajo lo hacíamos en el transcurso de la mañana. Por la tarde, las horas de la tarde, las empleamos en una taquería. Y económicamente nos iba bien, muy bien. Pero sentíamos que algo, en algo todavía estábamos fallando. Fue entonces cuando decidimos, como familia, mi esposa y yo, participar del plan de PDP. Sentíamos que además de eso necesitamos servirle también al Señor, haciendo estudios bíblicos. Pero el tiempo por la tarde, como la empleamos en la taquería, no nos daba. Entonces, si entramos al PDP y íbamos al servicio de dar estudios, teníamos que quitar la taquería. Entonces, ahora ganando poco, participando en el PDP, empezamos a ver la mano poderosa de Dios como socio de nuestro negocio. Él, donde quiera que íbamos, veíamos, pero veíamos claramente la mano de Dios. Fue en una ocasión cuando veníamos de Guatemala ya a casa, saliendo, se nos rompe la camioneta. Entonces tuve que caminar como 3 kilómetros para conseguir agua y enfriar la máquina. Pero cuando yo regreso a la camioneta, había una camioneta atrás y una delante de la mía. Asustado, yo apresuré el paso a llegar a la camioneta y me dicen los compañeros que estaban ahí, dice, ¿qué pasó con tu camioneta? Le digo, pues no da marcha, se calentó la máquina. Y dice uno, no te preocupes, yo soy mecánico. Y el otro, no te preocupes, yo soy eléctrico. Y abrí el cofre y ahí metieron mano. Fue entonces cuando la máquina arrancó y dice, mira, ve adelante, nosotros te vamos escoltando. Y cuando vi que la temperatura no subía y la camioneta avanzaba, antes de salir a Tenosique, nos detuvimos para darle la gracia o preguntarle cuánto iba a hacer por su trabajo y ya no estaba. Dando tu diezmo es como pedir al Espíritu Santo que esté siempre contigo dirigiéndote, como socio de tu vida, de tu trabajo, en tus ingresos. Pero participar del PDP es como pedir la doble porción del Espíritu Santo. Y vas a ver cuando realmente estás en este plan, cómo Dios siempre te acompaña, siempre te bendice, y es el que siempre te va a proteger donde quiera que andes. Entonces la invitación es esa, querido. No duden en participar del plan de PDP para que entonces también Dios le envíe la doble porción del Espíritu Santo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.